Amigos, ¿qué tal? Como cada semana es un gusto darles la bienvenida a Triángulo de Letras, programa que el día de hoy inicia, y me da mucho gusto decirlo, enorme placer, su cuarta temporada que en principio le debemos a cada uno de ustedes, nuestros televidentes que mediante sus comentarios, los tweets que nos hacen llegar y las cosas que nos dicen en la calle cuando nos encontramos, han ayudado a que este programa se fortalezca y vaya robusteciendo su oferta, que entre otras cosas no implica otra cuestión más que vocación social para llevar hasta sus hogares las novedades editoriales más importantes que se encuentran en este momento en nuestras librerías. El día de hoy, nuestro primer capítulo de esta cuarta temporada será dedicado a la memoria. Construir la memoria se llama, y para ello saludo con enorme gusto, en principio, a Sandra Fried. Sandra, muchísimas gracias por estar aquí. Gracias con nosotros. A ti. Patricia Aridjis, querida amiga, fotógrafa, profesionalísima, premiada, a quien nos une una amistad desde hace muchísimos años. Patricia, muchas gracias por estar con nosotros. Gracias a ustedes. Y finalmente, y así me gusta decirlo, no en último lugar, a Francisco Goldman. Francisco, muchísimas gracias. Es un placer estar aquí, gracias. Qué amable. Vamos a ver semblanzas de los autores que el día de hoy nos acompañan aquí. En un momento regresamos, abrimos nuestra conversación e iniciamos formalmente nuestra cuarta temporada Construyendo la Memoria. Originaria de Monterrey, Nuevo León, Sandra Fried estudió diseño gráfico en la Ciudad de México, a la que se trasladó muy joven. Realizó estudios de filosofía en la Universidad Anáhuac. Durante su paso por la Universidad Iberoamericana, estudió los diplomados en novela histórica, literatura israelí y literatura latinoamericana. Dentro de la UNAM, llevó a cabo el diplomado de Mujeres en la Literatura. Fotógrafa profesional, Patricia Aridjis estudió la licenciatura en comunicación en la UAM y fotografía en la Escuela Activa de la Especialidad. En 2002, recibió la beca del Programa del Estímulo para Proyectos Culturales del FONCA. Ese mismo año, ganó el primer lugar en el concurso de fotografía antropológica de la Escuela Nacional de Antropología e Historia y recibió el primer lugar en la Quinta Bienal de Fotoperiodismo. En 2008, obtuvo el Premio de Periodismo Cultural Fernando Benítez. A lo largo de su carrera como escritor, Francisco Goldman ha sido depositario de las becas otorgadas por el Coleman Center y la Berlin Prize. Es autor de La larga noche de los pollos blancos, El esposo divino, Marinero raso y El arte del asesinato político. Actualmente, colabora para las revistas The New Yorker, Harper's y The Believer, entre otras. En 2011, obtuvo el premio Femina extranjero por el libro Di su nombre. Historias de poder, historias de política, pero sobre todo una enorme, inmensa historia de amor es la que retrata Sandra Fried a través de su novela Reina de Reyes, de la cual vamos a conocer un poco más a través del fragmento que les tenemos preparado. Desde México seguían atosigando a Reyes. Genaro Estrada escribió que el presidente, por medio del secretario de Relaciones Exteriores, insistía en las deficiencias de Alfonso como ministro. Me dieron ganas de comunicarme con Sáenz y pedirle que dejara trabajar a mi marido. No lo hice porque Alfonso me hubiera asado a fuego lento. Ojalá Calle se tomara el tiempo para conocer mis razones. Solo me he preocupado de cumplir con mis deberes sin cacarearlo, porque a la postre lo bueno resalta sin necesidad de andarlo pregonando. Estalló rojo de ira. Por eso odio la política. ¿Qué saben allá de mis esfuerzos? ¿Quién creó la Asociación París-Amérique Latine? El centro de la vida social americana aquí. ¡Yo! Gritó aventando la carta que, no obstante haber llegado a la legación, abrió en casa. Ahora mismo le contestaré al gordo. ¿Y Calles de dónde saca esas ideas? Reina de Reyes es la novela en la que, precisamente hablando de construir la memoria, Sandra Fried abreva de nuestra historia y de la historia
íntima, personal, de uno de nuestros personajes más importantes, nada menos y nada más, y así lo sintetizo, no hay más que decir que Alfonso Reyes. ¿Cómo es que surgió la novela, Sandra? Cuéntanos un poco acerca de esta, que es una historia de amor, pero también es una historia de condición humana sumamente conmovedora, por favor. Bueno, la idea salió una vez que leí en un suplemento cultural, salió una entrevista que le hicieron a la esposa de Reyes, ya viuda, Reyes ya había muerto, una entrevista que le hacían, y cuando yo leí esta entrevista me llamó muchísimo la atención. Dije, yo tengo que escribir una novela sobre esta mujer. Comenta cosas interesantísimas sobre Alfonso Reyes, cosas que el público, la verdad, no conoce. Entre una de esas, comenta que ella estudió un curso en la Chrysler para arreglarle el coche al marido. Entonces, fueron detalles así curiosísimos que dije, yo tengo que ponerme a averiguar sobre ella. Su nombre es Manuelita Mota, y empiezo a descubrir en mi investigación que no hay nada sobre ella. En algunas biografías sobre Reyes ni siquiera mencionan su nombre. Increíble, tratándose de una mujer que, como lo descubrimos a través de la novela, se convirtió prácticamente en la asistente de la producción intelectual del maestro Reyes, sí, que en todo caso también configuró todo el análisis acerca de su relación epistolar con los amigos de la época, entre otras cosas. Sí, y o sea, no solo no mencionan su nombre, no dicen ni en cuándo se casaron. Imagínate. Es un personaje completamente escondido, viene de una familia humilde, hija de bordadores, y Alfonso Reyes fue el hijo del general Bernardo Reyes. Muerto en la escena trágica. Sí, y era una familia de abolengo, una familia de dinero, y bueno, el que él se involucrara con una mujer como Manuelita no era del agrado de la familia Reyes. Naturalmente. Creo que también esa es una de las razones por las cuales Manuelita está como escondida. En el caso de lo que nos mencionaba Sandra, llama muchísimo la atención que, siendo Manuelita una mujer que provenía de otra clase social, de repente se vio inserta en una, digámoslo solo en términos económicos, superior, en la que dio a luz al hijo de Alfonso Reyes. Llama muchísimo la atención, ya en el caso de nuestra contemporaneidad, lo que refleja Patricia Arirgis en su gran libro de fotografías, Arrullo para Otros, mujeres que, provenientes igualmente de otra clase social, de repente entregan su amor igualmente materno a niños que, no siendo propios, son tratados como si los fueran. Patricia, platícanos la génesis de este muy interesante y también muy conmovedor libro fotográfico acerca de niños cuidados por mujeres de otras estirpes sociales que de repente los toman como suyos y que han sido retratadas tan conmovedoramente a través de este volumen electrónico. Pues llevo trabajando en esta serie alrededor de 4 años. Todo surgió, tenía rondándome la idea desde hace tiempo de hacer algo sobre el trabajo doméstico. Después veo esta película que se llama París te amo, que está conformada por varios pequeños cortos, todos enmarcados en París, y uno de ellos me pareció tremendamente conmovedor. Es la historia de una mujer latina que está arrullando a su hijo en una casa modesta y en París, y una canción de cuna en español. Después se traslada a su trabajo, donde atiende a un niño de otra clase social y lo arrulla con la misma canción. De ahí también surgió el nombre de Arrullo para Otros. Entonces, lo que he estado haciendo es fotografiar a mujeres que cuidan niños, están en una condición social diferente, ¿no? Cuidan a niños de una clase social media o alta, y su condición socioeconómica, incluso su visión de la vida, sus costumbres son muy diferentes. Entonces son personajes que se mueven en dos ámbitos diametralmente opuestos, que tienen que ver mucho con estos contrastes tan abismales que hay en México. ¿De qué manera comenzaste a conjuntar el material? Esto es, en específico y de manera muy concreta, ¿a qué niñeras comenzaste a contactar? ¿De qué forma? En fin, ¿cómo fuiste dándole cuerpo creativo a tu libro? Como se trata de niños, es un tema un poco delicado. Entonces, lo que hacía era ponerme en contacto con mujeres que tenían hijos y que a la vez contrataban a niñeras. Entonces, más bien fue donde me llevó los accesos, ¿no? He estado yendo desde Mexicali hasta Mérida,
a diferentes lugares. Entonces, así es como me he adentrado al tema. Es en México, pero pues es un poco donde me permiten fotografiar. Entonces, ¿cómo podemos conseguir este volumen? Porque hace un rato estábamos comentando, y ahora yo ya lo mencioné también, que se trata de un libro electrónico, propiamente un ebook, que también ya hemos dedicado a ellos algunos de los capítulos de la serie, pero coméntanos, por favor. Sí, el libro es parte de una colección de libros digitales de fotografía que se llama Cristal de Luz, y el libro se llama Arrullo para Otros. Lo pueden descargar de Apple Store gratuitamente. Y le vino muy bien este formato porque tiene entrevistas, canciones, está subtitulado en inglés. Entonces, sí es como un producto multimedia. Claro, y en ese sentido específico también resulta como una experiencia nueva para cada uno de los lectores. Así es. Experiencias que de alguna manera también tienen mucho que ver con la apropiación de la realidad circundante. Construir la memoria es el nombre de este primer capítulo de la cuarta temporada, y en el sentido específico de lo que tiene que ver con la construcción de la memoria, hay que mencionar al libro de Francisco Goldman, Circuito Interior, que además de trazar una historia conmovedora acerca de una tragedia personal, se convierte en un testimonio maravilloso de crónica, muy en el estilo, quizás en principio, del grande Salvador Novo, también del maestro Monsiváis, pero con pluma autoral de Francisco Goldman. Aquí también recibimos con muchísimo gusto, Francisco. Cuéntanos un poco acerca del Circuito Interior. Pues es un libro muy inesperado. Empecé simplemente como una crónica para una revista. Nunca pensé que iba a ser libro. Eso fue creciendo y creciendo. Y empieza, básicamente, estoy en un verano muy difícil en mi vida, el verano de 2012. Ya son 5 años desde que murió mi esposa Aura. Murió en un accidente en el mar, en el Pacífico. Pues a mí rompió su nuca ahí y murió en un hospital aquí. 24 horas después, según narras en la novela. 24 horas después. Yo estuve pues sumergido en 5 años de duelo muy difícil, a pesar de que escribí un libro y todo sobre ella y nuestros años. Llego y ya, pues, estuvimos juntos 4 años y medio, básicamente, ¿no? O sea, ya ha llegado a un punto donde yo he estado sin ella más tiempo que estuve con ella. Y ya tenía como, ¿cuándo voy a salir de esto? ¿Cómo voy a recuperar mi vida? ¿Cómo vas a exorcizar el demonio, ¿no? Y de ese duelo? Y me ocurrió al mismo momento que había sido 5 años. Desde la última vez que yo había estado detrás del volante de un auto. Con Aura siempre anduvimos en autos. Ella tenía un auto aquí en México, si viajamos, rentamos auto, etc. Entonces pensé que esto era como un símbolo interesante de qué había sido este duelo, ¿no? Esta condición de no tienes dónde ir y no tienes con quién ir y no tienes ganas de ir. Y todo más digo, pues bueno, si esto es un símbolo de esta herida, no debe ser tan difícil sanarla, solo tengo que empezar de manejar coche, ¿no? Y ya. Y me ocurrió también que pues yo tenía un terror de manejar en esta ciudad, me intimidaba muchísimo, ¿no? Y también tenía esta fascinación con la guía roja, ¿no? Que la guía roja me parecía como un objeto de mucha curiosidad. Cada vez que estoy en un taxi, yo pedía si yo podía ojear el guía roja que tenían. Me parecía como ese famoso mapa de Borges en tu cuento, que del imperio chino, que es del mismo tamaño del imperio. La guía roja me parecía así, como el mismo tamaño de la Ciudad de México, cortado en laminitas, ¿no? Claro. Y entonces como Aura era escritora maravillosa, le encantaba la literatura experimental, los juegos en la literatura de azar y destino. Entonces decidí, en homenaje a ella, que lo que iba a hacer es aprender a manejar en la Ciudad de México, explorar su ciudad, explorar mi relación con la ciudad que era la ciudad de ella, usando la guía roja como I Ching, que yo iba a cerrar mis ojos, abrirlo, poner mi dedo ahí, y yo tenía que llegar a ese punto. Y ahí empieza, sí, y ese reconstrucción de ese verano es el libro, es un mapa, puedes decirlo así, trazando mis circuitos
de ese verano. Un mapa muy interesante en el que además queda consignados momentos importantísimos en la historia de nuestro país en general y de nuestra ciudad en particular. Platicaremos un poco más de ello ahora que regresemos de la pausa. No nos tardamos nada. Regresamos, estamos en Triángulo de Letras. Recuerdo haberme preguntado qué podía haber motivado a aquel hombre a aprender a manejar a esa edad. Su atuendo dejaba ver que la clase de manejo era un momento de gran importancia para él. O quizás solo fuera uno de esos viejos mexicanos que no salen a la calle sin saco y corbata. Me imaginé la escena en su casa, más temprano. Él a punto de salir camino de su clase. Y su mujer despidiéndolo con afecto y orgullo. O bien burlándose cariñosa o irónicamente de él. Quizá vivía con una hija, y a lo mejor aquella era una de esas decisiones que los viudos solemos tomar meramente para desafiar la inercia. Finalmente aprendería a manejar. De hecho, yo mismo tomé esa decisión y por el mismo motivo, en el verano de 2012. El 25 de julio de ese año se cumplía el 5º aniversario de la muerte de mi esposa, Aura Estrada. Ya estamos de regreso, amigos. Ahora conocemos un poco más acerca de Circuito Interior. Claro, por supuesto, para conocer mucho más, leerlo por entero. Yo me conmovía y a la vez me indignaba, Francisco, porque también, como lo mencionábamos antes de irnos a la pausa, la novela sirve para consignar de forma literaria y personal lo que tiene que ver con hechos infaustos que han sucedido en nuestro país. El caso Barheven, Ayotzinapa, naturalmente. Cuéntanos. Pues bueno, Este libro, ¿no? No pretendo ser experto en la realidad mexicana ni nada, solo estoy siguiendo mi propio camino. Naturalmente. Y me interesaba mucho, estaba meditando un día en esta famosa frase de Bolaño, cuando él dijo que América Latina se ha convertido en un manicomio de Europa, ¿no? Y es muy interesante su reflexión, pero yo tomé esa idea y dije, ¿sabes qué? You know, yo... Sí, ha vivido esta experiencia que es trauma. Y parte del libro se habla del trauma de este tipo de duelo. Cuando tú caigas en el abismo, un día tú eres un marido enamorado, 24 horas después eres un viudo, ¿no? Entonces pensé, ¿cuántos miles y miles y miles de gente en México y en Centroamérica han vivido esa tragedia? Están viviendo eso. Ese es otro sentido en que México es un manicomio sin terapias. No, toda esta gente andando sumergido en esto. Y sentí todos, estamos hablando de en nuestro mundito de Colonia Roma, Condesa, que estamos en una burbuja. Y yo quería salir de esa burbuja y decir, yo quiero acercarme a esa realidad, ¿no? Porque yo la he vivido de mi manera. Entonces sucede en este momento de muchos cambios, de transformación en la Ciudad de México después de las elecciones de 2012, este incidente de Barheven. Y me acerqué, ¿no? Y no me acerqué como reportero, porque no estaba reportando en ese sentido. ¿Te acercaste como ciudadano? Yo quería conocer a las familias, yo quería conocer Tepito, y fue una experiencia muy conmovedora y fascinante, los dos, estar cerca de esas familias y a su lucha, que esa es una lucha para hacer justicia que sigue. Incluso los vínculos que ellos tienen con las familias de Ayotzinapa ahora, que es muy elocuente, una cosa muy interesante, y el fenómeno de qué es ese maravilloso barrio, Tepito, que yo no había conocido antes. Y sobre ello querría abundar con Sandra, con Patricia, desde las distintas ópticas del trabajo creativo que cada una de ustedes llevó a cabo. Hay formas distintas de apropiarse del país. Tú tuviste oportunidad, Pati, de conocer un tipo de país a través de las historias de estos niños. Y ahora tú, por favor, Sandra, abundarás con respecto a la clase de país que estás retratando en tu novela. Sí, claro que sí. Y además establecen vínculos muy importantes, ¿no? Yo he estado, bueno, con esto de fotografiar a las niñeras en tanto en su ámbito laboral, pero sobre todo en su ámbito personal, ahí estar en la dinámica familiar, en sus pueblos, presenciando sus costumbres, todo, pues sí me ha permitido ver un México desde lo más íntimo, ¿no? De estas familias
que viven una realidad bien fuerte, ¿no? De mujeres que tienen que trabajar desde muy niñas, a veces a los 15, 16 años, dejan a su familia, sus pueblos, sus costumbres para irse a vivir en una, un pequeño espacio, en una residencia. Claro. Y vivir otras realidades. En el caso de las mujeres que tú retratas, van a construir, a formar a ciudadanos del futuro, uh-huh, y muchas veces ni siquiera van a ver el final de ese trabajo coronado, pues, entre otras cosas, pues con el amor que estos niños seguramente les merecen a ellas. Vamos a conocer un poco más acerca del texto Arrullo para Otros a través de esta semblanza que les hemos preparado. Regresamos, continuamos nuestra conversación, estamos construyendo la memoria. Arrullo para Otros está compuesto por historias sobre mujeres que viven en un hogar que no les pertenece y cuidan a niños que tampoco les son propios. Ellas envejecen y presencian el envejecimiento de sus patrones. En cambio, no ven crecer a sus propios hijos. El canto de estas mujeres es el arrullo para otros. La serie fotográfica abarca varios aspectos de la vida de las niñeras en México, tanto su vida laboral como su vida social y familiar. Hay contrastes abismales en nuestro país que se reflejan en estas imágenes. Arrullo para Otros es un libro o app interactivo y uno puede navegarlo de diferentes maneras. Es parte de la colección Cristal de Luz. Dicha serie de libros interactivos y digitales fue creada por Jorge Lépez. Patricia, ¿qué tipo de país te tocó leer desde tus imágenes, desde la producción de tus imágenes fotográficas, a través de la historia de estos niños que ya referíamos antes de conocer acerca de Arrullo para Otros? Pues es un país de muchas injusticias. Me conmueven las historias de estas mujeres que se han dedicado a otros niños, que no han tenido oportunidad en muchas ocasiones ni siquiera de llegar a estudiar. Algunas no saben leer o han hecho estudios muy elementales, pues tienen que trabajar para sostener a sus familias, dejan a sus hijos, pues un poco al garete, ¿no? Porque es paradójicamente presencian las primeras palabras de niños ajenos mientras se pierden el crecimiento, el desarrollo de sus propios hijos. Naturalmente. Entonces es muy conmovedor, es injusto, creo, ¿no? Pues es un país de contrastes, que creo que eso existe desde hace muchísimos años. Estas relaciones de las niñeras, pues vienen, yo creo que desde la colonia. ¿Con qué se queda cada uno de ustedes respecto al proceso que les significó realizar sus respectivos libros, mi querida Sandra? ¿Qué es la parte que recuerdas más con respecto a la consecución de tu Reina de Reyes? Lo que pasa es que, como dice una amiga, está la novela detrás de la novela, ¿no? Lo que sucede después de la novela. Y lo primero en lo que pienso es toda la gente que me dice estoy muy enojada con Reyes y la gente que me dice estoy muy enojada con Manuelita, ¿no? Son estas dos visiones tan distintas sobre una relación, sobre un matrimonio, en el que se tiene uno que poner en el lugar y en la época en el que la mujer era la señora de, como en este caso Manuelita. Propiedad de, fíjense que México. Sí, uh-huh. Sí, completamente diferente. El contraste, ¿no? Hablando de contrastes con lo que sucede ahora. Claro, con lo que sucede. Con esta igualdad. Con esta igualdad. Patricia. Como sucede en la fotografía, que me parece lo más enriquecedor, es todo el camino que recorres para llegar a, que es los lugares que he visitado, a la gente que he conocido. Eso me ha quedado de esto de Arrullo para Otros. He conocido gente extraordinaria, tanto las mamás de los niños, las niñeras, los propios niños. Eso para mí ha sido lo más enriquecedor de esta serie. Naturalmente. Sí. Francisco. Yo creo que sin duda hay un momento en el libro que yo descubro que este rito de manejar usando guía roja como I Ching me lleva a un momento que precisamente que yo estaba buscando.
Angela no cabo así iba a pasar, completamente por el azar, como tenía que hacer. Yo estaba manejando y como siempre me perdí, ¿no? Soy disléxico, cosa ni puedo seguir mapas. Y me encontré, ahora era muy UNAM, ¿no? No podía ser más UNAM que ahora, ¿no? Y me perdí y me encontré en este paseo de las facultades. Y entré casi en un callejón que se llama Facultad de Letras y Filosofía y Letras, donde estudiaba ahora. Y estaba lleno de estudiantes, estaba como estar en un pueblito día de mercado. Entonces, ni podías, tenías que ir muy, muy lento. Y vi todos estos chavitas, todos estos estudiantes, que desde atrás con sus mochilas, con su cabello negro, o sea, ahí anda Aura. Es como, fui como a encontrar a Aura. La vi, estaba ella entre ellos, ¿no? Pero también era su ausencia. Era un momento de presencia y ausencia, muy profundo. Y una manera de como un, como, era como estas, era un, como un momento de mucho amor y de decir adiós de cierta manera. Y yo inventé este juego para quizás tener un momento como este. Y claro, logré, ¿no? Y entonces seguí mi camino, ¿no? Pero es hermoso lo que dices, y con esa aproximación tan conmovedora me parece que podemos cerrar muy bien este primer capítulo de la cuarta temporada de Triángulo de Letras, agradeciéndole muchísimo a nuestros autores que el día de hoy hayan estado con nosotros aquí en la librería Rosario Castellanos. Sandra Fried, muchísimas gracias. Gracias a ti. Patricia Virgis, muchísimas gracias. Muchas gracias a ti, Lalo. Francisco Goldman, muchas gracias. Gracias, Lalo. Les pido a nuestros autores, bueno, los que tienen el libro físicamente aquí frente a ellos, que nos firmen los ejemplares para que podamos regalarlos a nuestro auditorio. Por hoy es todo. Les invito a que nos acompañen a través de las redes sociales que tiene Canal 22 y que en este momento están apareciendo en su pantalla, @Canal22, el Twitter del canal. Y no olviden enviarnos todos sus tweets acompañándolos con el hashtag Triángulo de Letras. Por hoy es todo y nos acompañamos aquí la semana entrante, nuevamente platicando acerca de novedades bibliográficas, pero sobre todo del gusto que da producirlas y sobre todo encontrarnos con las inteligencias de los autores que nos acompañan. Muchísimas gracias.